Siempre hemos tenido por cada temporada de anime como mucho un anime importante que llega a resaltar de entre todos los demás, ya que o bien traen consigo una popularidad por su manga o novela ligera, o bien son descubiertos gracias a su adaptación al anime. El tema es que esta temporada ha sido de las mejores en mi opinión de toda la historia del anime, ya que a nivel de hype y expectativas no ha habido nada de este calibre. En tan solo esta temporada de otoño de 2022 hemos tenido el anime de Chainsaw Man, que ha tenido opiniones muy separadas entre occidente y oriente, siendo esperado desde finales de 2020 con su anuncio de la adaptación al anime. También tenemos el regreso de Bleach después de más de 10 años, que como dato gracioso fue Tite Kubo quien pidió la cancelación del anime. Por otra parte tenemos la segunda parte de la primera temporada de Spy Family, que bajo mi punto de vista no ha he hecho tanto ruido como su primera parte. Luego tenemos Blue Lock, que ha sido una de las varias razones por las que me he motivado a ver el mundial y por la que ahora quiero aprender a jugar a fútbol. Luego tenemos la tercera temporada de Mob Psycho, que adapta el arco final de esta misma obra. La sexta temporada de Boku no Hero, que adapta uno de los mayores picks de esta obra. A pesar de no mantener una calidad de animación demasiado propia, viniendo del estudio Bones y la que sin ninguna duda ha sido la sorpresa de esta temporada, Bochi de Rock. En general, todos estos animes han formado la que es para mí una de las mejores temporadas del anime en mucho tiempo, por lo que después de esta introducción vamos a hablar más sobre estos animes. No, voy a comenzar con la gran B, Bleach, la cual lleva siendo esperada por más de 10 años para su regreso, a pesar de que su manga duró por 4 años más, por lo que, como mucho, puede haber gente esperando desde hace 6 años. En fin, esta para mí ha sido la mejor adaptación, ya que a pesar de no tener unos Akwa de la puta hostia y sencillamente tener una animación que entra dentro de lo promedio, me ha parecido de lo mejor al arreglar cosas que nos explicaron en el manga, dándole un mejor pacing y haciendo que incluso el anime sea más digerible que el manga, ya que a pesar de que nadie igual el dibujo de Tite Kubo, el mero hecho de la trama y de la historia siempre está ahí, por lo que da igual. Igual que sea un manga con el estilo de dibujo de Kentaro Miura y unos fondos dibujados por un estudio entero, que si dejan cosas sin explicar, poco importa el dibujo. Y justo ese es el punto. Siempre debe haber un intermedio, poniendo como ejemplo este mismo caso, donde ya viene dicho, no ha mantenido una calidad de animación que sobresalga por encima de los demás. Sin embargo, sus arreglos de guión han hecho que, para mí, este sea el anime de la temporada. Detrás de Bleach tenía que hablar sí o sí de Chainsaw Man, el anime más esperado por la gente que digiere más las obras de la New Gen, y que yo tenía más expectativas a nivel de animación, ya que la trama poco me interesaba habiendo leído el manga. Y sin ninguna duda puedo decir que no me ha decepcionado en absoluto, teniendo como director a Ryu Nakayama, quien dirigió el episodio 19 de Yujutsu Kaisen, y como director de animación tenían a Tatsuya Yoshihara, lo que a la gente le olió a chamusquina, ya que Tatsuya fue el director de Black Clover, una de mis obras favoritas y que más me han marcado. Solo que este anime podía destacar, de entre varias cosas, por su mala animación. Que no mejoró hasta la llegada del arco de los elfos aproximadamente. Ya que peleas como Beto contra los toros negros, podías pausarlas en cualquier momento y parecía que acabaran de meter la cabeza en un rodillo de un auto lavado. Solo que eso al menos a mí no me detuvo las esperanzas que tenía puestas en este anime. Confiando en que todo iba a salir bien e iba a ser una de las joyas de dicha temporada. Y así fue. Solo que también se podría decir que así no fue. Ya que la recepción que tuvo en Occidente fue muy positiva. Mientras que la reacción en Oriente, que suele valer más que la de su contraparte, fue bastante negativa. Haciendo que incluso algunos fans del manga hicieran un change. Punto con tal de que se rehiciera el anime con un cambio total tanto de staff como de elenco de voces, ya que a los japoneses ni les pareció bien que Nakayama mantuviera un estilo tan realista en el anime ni que el elenco fueran mayormente seiyus que nunca han tenido roles relevantes. Sinceramente, las dos cosas me parecen igual de estúpidas, ya que la dirección por parte de Ryu es preciosa visualmente hablando y no ha exagerado los gags como en el manga, lo que me parece correcto viniendo de un manga lo suficientemente oscuro como lo es Chainsaw Man. Bajo mi punto de vista al menos no tendría demasiado sentido que las escenas de Kobeni llorando saliera con una cara exagerada y con una música kawaii. de por lo que en este punto yo creo que Mapa no ha fallado en el tema staff. El segundo punto son los Seiyus, y es que los japoneses han quejado por Stelen cual ser actores poco experimentados y con roles que no son nada relevantes. Por ejemplo, el actor de voz de Denji no tuvo ningún rol antes de hacer al Rubio Motosierra, solo a extras de tres animes contados. El Seiyu de A que tenía roles poco importantes en animes como Fire Force, Doctor Stone o Shingeki no Kyojin, mientras que los actores más importantes han sido la Seiyu de Power, la cual interpreta a Yolin en la sexta parte de Los yoyos, y Makima, la cual es interpretada por la seiyuu que también dobla a Karen de Sao. El tema al que quiero llegar con todo esto es que Mapa no lo hizo mal en escoger estos actores de voz, siempre y cuando dieran lo mejor de sí mismos y se involucraran en el proyecto tanto como el director. Solo que el problema lo tenían los japoneses y en parte Occidente, ya que tanto los japoneses como los occidentales ya teníamos prácticamente planeado el cast ideal para el anime de Chainsaw Man, que os lo voy a dejar por aquí. De este mismo se vino hablando desde hace ya tiempo, ya que según fuentes, no sé si son fiables o no, dijeron que estos Seiyu se presentaron al casting para interpretar a dicho personaje. Repito, al casting. Lo que llevó al fandom a gritar como perras que sin Ninguna clase de duda es si iba a ser el cast oficial del anime, lo que hizo que cuando el cast oficial del anime saliera a la luz, todos los que gritaron como perras acabaran llorando como perras. Lo que realmente me resulta raro de todo este caso es que en casi todas las ocasiones los japoneses son personas muy reservadas y que cuando se quejan de algo es porque realmente están hasta los huevos. Y tampoco creo que sea para tanto, ya que vaya. Ahora mismo estoy lamiéndole los pisamapa y los fans del manga deberían hacer igual, ya que con las ventas del Blu-ray, una segunda temporada es bastante difícil de conseguir y lo único que queda es rezar. Myself, not that I was a success full Blue Lock también es uno de esos animes de los que se venía hablando desde hace tiempo, ya que los spokon de fútbol no son demasiado comunes y está resaltado de entre todos los que ya existen. Gracias a las ideas tan distintas que su mangaka, Muneyuki Kaneshiro mantiene en comparación al resto de los Spokon, ya que lo normal en este género es mantener como ideas principales el compañerismo, el trabajo en equipo o la amistad, mientras que en Blue Lock se dan justamente las ideas contrarias a ello, pintándote esta obra como un juego de supervivencia en el que solo debes pensar en ti mismo y en tus objetivos si quieres sobrevivir y brillar en el campo de juego. Su manga ya era algo popular antes de que se estrenará en el anime, solo que su adaptación a manos del estudio 8-bit ha hecho que esta obra brille aún más de lo que ya hacía. <laughs> Como último anime de este vídeo tenemos a Bochi de Rock, la que sin ninguna duda ha sido la sorpresa de la temporada para muchísima gente. Para que os hagáis una idea, el anime trending ha ganado premios al mejor anime de la temporada, mejor ending de la temporada, mejor comedia y así también con el premio de anime de música de la temporada y es Life of Life. Y llevándose la protagonista Bochi como si fuera poco al premio a mejor personaje femenino de la temporada. Bochi parte de una base ya algo común con una protagonista a la que no se le da bien socializar, solo que el estudio Clover Girls ha hecho un trabajo sobresaliente consiguiendo llevar los golpes de comedia al extremo y alargando hasta el infinito los momentos vergonzosos de Bochi. Tanto ha sido su trabajo que han llegado a hacer cosas tan trabajadas como escenas de Bochi en 3D que duran literalmente 3 o 4 segundos o una escena stop motion. Esto, junto con las bandas sonoras que no son para nada malas, han hecho que fans tanto del Moe como del rock japonés o del anime en general se interesen en este anime y lo pusieron en el top de esta temporada. Además de que tocan este tema serio como es la timidez y el tema de socializar que mucha gente lo lleva bastante mal, lo enfocan de una manera cómica para que mucha gente se pueda sentir identificada, pero dentro de lo que cabe no te lo muestran como algo bonito o que desalienta. De Tener. Simple y llanamente te muestra la historia de un personaje que va avanzando poco a poco, mejorándose a sí misma desde el punto de la comedia, pero el enfoque siempre está en que quiere cambiar ese aspecto suyo que tanto le molesta y que tanto le fastidia y le entorpece en su camino hacia su gran sueño. Antes de terminar con el vídeo, también me gustaría hacer una mención a Cyberpunk Catch Runners, que a pesar de ser de la temporada de verano, estaba a tan solo unos 10 días de este cambio de temporada. Y es que este anime para mí, más que ser la sorpresa de la temporada, fue sin duda la sorpresa del año, esperando un anime mediocre con quizás alguna pelea y mucho gore viniendo de Cyberpunk. Punk, solo que tras ver el tráiler en SW del anime, cambie totalmente mi forma de ver este anime, a pensar que este sería sin ninguna duda una gran promesa. Y es que así fue, teniendo 10 episodios de acción pura y dura, a la vez que Trigger hacía que ese mismo viaje se hiciera una montaña rusa de emociones. Su final, sin spoilers, fue de los mejores que he visto en todo lo que he visto de anime, a nivel de finales como el de Code Geass o Full Metal Alchemist. En conclusión, esta temporada ha sido la mejor en mucho tiempo y en la que más anime he consumido, a lo que doy gracias ya que me ha he hecho descubrir obras que merecen muchísimo la pena. Así que, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, seguirme en Twitter, en Instagram y en Twitter. Con todo dicho, nos veremos en la próxima. Chao, chao.